La canción de Maritrini. A ti. Mejor me tapa. Pues ahora Rosa López ha hecho una nueva versión y suena así. Yo no soy esa es el single de presentación del séptimo disco de la cantante granadina. Un CD en el que se muestra la Rosa más auténtica. La artista no solo ha cambiado su look, sino que ha ido más allá y se ha involucrado en la producción de este trabajo. Ha escrito el tema Amor Amargo y le ha dedicado a la ONG Manos Unidas otra de las canciones. Pero si hay que hablar de la composición más emotiva de este álbum, esa es, sin lugar a dudas, Todo te lo debo a ti, cuya letra dedica a uno de los pilares fundamentales de su vida, su padre Eduardo. Pues con esa emoción con la que recuerda a su padre con mucha energía y con un nuevo look ingresa una de las artistas más queridas de nuestro país en nuestro elenco de grandes personalidades que han pasado por Ahora Marta. Es Rosa de España, que lucha por ser simplemente Rosa López. Adelante, Rosa, que cada día estás buenos más guapa. Hola, buenos días a todos. Ay, qué gusto verte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? También recuerdo aquel desayuno. Hoy sí, un desayuno, cómo lo pasamos de bien. Bueno, con permiso, muy buena. Que sí. Bueno, qué bien. Qué cambio de look. Total. Impresionante. Bueno. Esto tiene que ver con que tú decías que de pequeña que querías ser negra. ¿Por qué? Bueno. Porque la de la voz puede ser, pero este look es muy afro, ay, me ¿no? Me encanta. Tengo amistades también americanas y tal, ¿sí? Que al final también me animaron un poco, ¿no? Tengo unas amigas que son la caña, ellas son negritas, se hacen todas estas cosas en el pelo y me... Que sí, hártelo. Digo, bueno, pues, vamos, estáis locas. Digo, te voy a decir una cosa, Rosa López. Yo que estoy más. Con esa cara pues... que tienes, te puedes poner lo que te dé la gana. Como te pones así un cazo encima de la cabeza, porque es que es verdad que tienes una cara excepcionalmente guapa, ¿eh? Guapa estás tú, impresionante. Oye, dime una cosa, has venido con las energías renovadas después de... ¿Cuánto tiempo has estado de impas? Tres añitos ya. ¿Tú sabes lo que te echaba de menos todo el mundo? Bueno, y yo sí que echaba de menos esta... Tenía mucha gana ya, pero además, sobre todo, de cantar algo que me hiciera sentir muy viva. ¿Pero qué te pasó en esos tres años? ¿Por qué de pronto estabas parada? ¿Estabas eso? ¿De pronto decidiste que no? ¿Tenías una mala temporada o qué? No, bueno, yo creo que en la vida del cantante o del artista yo creo que hay siempre un impas sí. En el que tiene que pensar hacia dónde quieres que vaya su carrera, ¿no? Y está claro que al cabo del tiempo pues haces proyectos y tal. En este caso he tardado tres años, sí. Pero porque lo tenía muy claro y quería hacerlo bien. Yo no sé si para la persona que escuche este trabajo, que hay, no es un simple cartón y un CD, pero desde octubre, desde el año pasado, antes de Navidad, ya empezamos a grabar las canciones, emocionada, quedé con mis amigos para escuchar las tres primeras canciones. Bueno, y la verdad es que estoy a mil por mil por este trabajo. Pero un trabajo en el que pasan muchas cosas. Una, muchas. Una que está tu padre por todas partes, que es importantísimo. Siempre va a estar, siempre. Pero especialmente, ¿no? Tienes sí. Una canción dedicada a él. Sí. Y además de eso, cantas el Yo no soy esa, que era una canción que le oías cantar a él, sí. ¿No? Sí. Cuando se ponía a trabajar en su derivado, como decía él, me voy a hacer derivado. Y entonces... Y pues canturreaba otras canciones y de Maritrini me ha cantado alguna. Y esta, pues, no sé, yo sé un poco la historia de Maritrini por mi padre. La idea de Maritrini fue a través de una amiga que lo soñó. En fin, yo no sé, yo creo que mi padre está por ahí revoloteando. Bueno, tienes otra canción también, que es Todo sí, te lo debo a ti. Todo te lo debo a ti. Esa letra que ha compuesto Jesús Cañadilla. Sí. Bueno, tengo la suerte de que detrás hay un equipo tremendo. Alejandro de Pinedo, el productor. Jesús Cañadilla, los dos son autores de todas las letras, pero que han sabido escucharme y crear a través de todo eso que le he querido transmitir y que, o sea, siento que este trabajo es como si lo hubiera compuesto. O sea, las letras, falta que bueno, lo firme. Bueno, una la tienes firmada, tienes sí, una canción que sí. Has compuesto tú, que eres autora de la letra por primera vez, que eso sí, sí que ha sido un paso adelante, porque tú querías, pero no te atrevías. Había en otro momento de mi vida sí. Que sí que he sido compositora y lo he expuesto en el trabajo, lo que pasa que siempre, bueno, pues hemos estado apoyados por grandísimas discográficas, con gente súper profesional, pues, bueno, que oye, se ha repartido la cosa, ¿no? Pero esta vez soy yo la que coge las riendas de mi vida. Se me habían propuesto proyectos completamente distintos a este.
Por primera vez rechazado y por eso... ¿Cuánto me alegra? Una época... ¿Cuánto me alegra? Porque cada vez eres más tú, ¿no? Tú, sí. Y además es que, fíjate, estaba pensando yo en la imagen desvalida de aquel primer Operación Triunfo, que no hubiera sido igual si en vez de ser el primero hubiera sido el cuarto o el quinto, ¿no? Hubiera sido una cosa distinta. La imagen desvalida de una rosa que teníamos todos que queríamos adoptar, que se convirtió en Rosa de España y que ahora es justo lo contrario. Es como, eres como el sueño de muchas personas, Rosa. Lo sabes, es una responsabilidad. Bueno, yo creo que soy una personita más de este mundo que lucha por lo que cada uno tiene como un cometido en la vida, ¿no? Y el mío no es ni cantar, es simplemente sentir y ser feliz. No quiero más. O sea, y tengo la suerte de estar, yo no sé qué pasa, que siempre estoy, o sea, cada día que pasa no me lo creo, estoy como... Afianzándote en las cosas. Reposada en un apoyo tremendo de un montón de personas que te sigue de hace 10 años. Cuanto más pasa el tiempo, más valoro el apoyo, más valoro la vida que he llevado antes, más valoro el esfuerzo que uno ponga, el esfuerzo de esas personas que están... Pues es un esfuerzo que ha hecho que tu título, el título del disco, vamos, este Rosa López, este séptimo disco, haya alcanzado el número uno de descargas en el primer día en Internet. Ellos. Es que es una cosa impresionante. Yo, desde luego, estoy que no... Vamos, que rompo los pantalones de gorda que me pongo por la gente que tengo detrás. No, de gorda nada, perdona. Sí, cañón. De gorda cero, vamos, estás delgadísima. Que, por cierto, tu trabajo te costará, ¿o no? Bueno, priorizas muchas veces, ¿no? Intentas cuidarte lo máximo, pero hay veces que hay momentos que te ves más gordita. Pero bueno, oye, hay veces que hay que... Eso nos pasa a todas. Que hay que alimentarse bien y hacer que tu trabajo vaya bien y que tu hobby, que es cantar, pues que es lo más importante, ¿no? Estás alimentada y estás saludable y ya está. Rosa, ¿estás en un momento feliz de tu vida? ¿Estás muy plena? Feliz. ¿Estás en ese Mira, momento? Estoy tan feliz que no me lo creo. No me extraña, porque es que... Estoy respaldada... Además, en un momento tan difícil que tenemos ahora todos, que por cierto, mucho ánimo a todos, que aunque haya subido el IVA, no os preocupéis. ¡Ay, Dios mío! No hay que preocuparse. Aquí una sonrisa, mucha ilusión, mucha fuerza, mucha gana de transmitir a la gente que todo va a mejorar y que todo va a ir Dios bien. Dios te oiga. Todo Dios va a ir bien. ¿Eso nos lo firmarías en un papel? De corazón, sí. Sí, pues que pase Mario Caballero. Que pase Mario Caballero para que nos lo firmes. ¿Qué tal, Rosita? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Mario. ¿Qué tal? ¿Todo? ¿Has visto qué cañón? Es que está impresionante. Increíble, se lo dice. De verdad. Increíble. Yo soy muy fan, pero te tengo que decir... Bueno, estoy encantada y muchas gracias por invitarme. Bueno, por favor. Porque tenía muchas ganas de verte y de darte las gracias por todo el apoyo que siempre... O estás dispuesta por favor, a todos los artistas. Bueno, a mí dóname un poco de tu pelo para este cabello capilar, que te sobra tanto pelo. Nada, eso te vas a la peluquería de Granada, el CD, y te dejan nuevo. Desde pero luego, estás perfecto. Bueno, un poquito no le vendría mal, estupendo. Estuviste ahí en Granada firmando discos, meses firmando discos, entonces quiero Vengo que... Vengo pesita. Tienes que... Vas a firmar más. ¿Con qué firmas? ¿Con bolígrafo o con rotulador? Con rotulador. ¿Qué arma eliges? Rotulador. Inmaculador. No. Entonces, lo que quiero es cronometrarte porque quiero que seas también la número uno, no solo en iTunes, sino también firmando autógrafos. Muchas gracias. Entonces, YouTube, a ver, ¿para ¿en cuántos segundos tenemos? ¿30 segundos o 20 segundos? Pero, a ver, este para mí, para Marta. Para Marta. Ya, a ver cuánto tiempo tardas en firmar varios autógrafos. Venga, que pasa el tiempo, llevas 5 segundos. Ay, venga, más, tienes que firmar más. Ahora para. Pero todo eso firmas, para un solo señor, todo eso firmas. Claro, es que es para mí, guapa. Ah, que es para ti. A ver si la persona. Firma uno para Jorge Cabezas. Para Jorge Cabezas. Jorge, uy, espérate, que ya he puesto Jorge. Ya he puesto a Jorge. Llevas 20 segundos, con solo dos. Uy, con solo dos. Con solo dos. No tenemos tiempo para nada. 30 segundos, se acaba el segundo. Dios mío, mi vida. Y un tercero para Mercedes Morenís. Para Claudia. Ah, para Claudia. Claudia, 35 segundos. A ver. Acabas con luxación de muñeca, supongo, ¿no? Esto yo creo que ya va sola. A ver, te queda uno, Mercedes. 44 segundos, venga, a ver cuántos hacen un minuto. Estoy para aquí. Mercedes, un besazo. Que te Mercedes, como no la conozco, Mercedes. 55 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Hola, pero bueno, esto nunca me ha pasado, ¿eh? Increíble. Bueno, te voy a decir una cosa. Si tuvieras que firmarle a toda la gente
que es que ayer cuando pusimos en Twitter que venías, que nos llamaba y que nos decía, pregúntale si es Barça Rosa López, Rosa López, pregúntale, pregúntale, bueno, no te quedaría en manos, ¿eh? Yo, de verdad, mira, por muy grande el esfuerzo que hiciera, no es ni un pequeño granito de arena lo que estás haciendo. Pues ¿sabes cómo puede haber un granito de arena? Pues aunque me derritiera y me hiciera un charco ahí, sí, que yo te digo cómo. Que yo te no digo... es nada para lo que la gente te da. ¿Un pequeño granito de arena? Cántame un poco de yo no soy esa. Vámonos. Venga. A ver. Dice, no podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca. Luchando entre olas, encuentra en la playa esa niña así. No, esa no soy yo. ¡Bien, bravo! Derretidos como charquitos, estamos aquí derretidos. Me voy a Mercedes, que si no me queda tiempo, te voy a dar un besazo, Rosa.